Yo quiero ir a la escuela. Yo quiero ir a la escuela. A mí me gustaría ir a la escuela. A ver, niños, atención, que voy a pasar lista. Álvaro Acosta Pasache. Presente. Lidia Acosta Secre. Presente. María Chapuñán Chapuñán. Presente. David Torres. Bienvenido. Ángela Santa María. Bienvenido. Jorge Chero. Presente. Soy la profesora Maribel Guerrero Poma, docente de esta institución educativa 7 de noviembre de Solecape, del distrito de Mochumí. Tengo 19 años de trabajo en esta institución. La problemática es la siguiente, ¿no? Que nuestros niños se van a trabajar a zonas alejadas y, bueno, y dejan de asistir a nuestra institución. Me refiero tanto a niños como a niñas. Los niños van a trabajar a chacras y las niñas van a colaborar con sus madres en los quehaceres del hogar. Todos los años, pues, todos los años vemos con mucha pena que estos niños, en lugar de venir a recibir sus clases, pues van a las chacras a ganarse el dinero para colaborar con la economía familiar. La respuesta es que ellos no pueden asumir los gastos que supone la manutención de una familia. Por eso es que muchas veces ellos se ven también en la necesidad de enviar a sus hijos a trabajar. En el 2011, la tasa de deserción o abandono escolar era de 715 alumnos de la provincia de Lambayeque. En el periodo 2012 se experimentó un incremento de 871 alumnos, lo que responde a un 21.8% más con respecto al anterior año. En el año 2013 se registró una pequeña baja en deserción escolar, llegando a 720 alumnos, es decir, el 17.3% menos que en el 2012. En total, los desertores en los tres últimos años han sido 2.306 alumnos de ambos géneros. En Ñan estamos comprometidos a desterrar la deserción escolar en la región Lambayeque, ante la ausente intervención del Estado sobre este problema. La falta de políticas públicas que intervengan ante la problemática expuesta nos obliga a continuar en nuestra lucha por ir disminuyendo las cifras de deserción escolar en la provincia de Lambayeque, que cada año se ve en aumento. La problemática nos motiva a seguir trabajando con talleres de títeres que de alguna u otra forma nos ayuda en esta tarea de desterrar la deserción escolar en Lambayeque.